Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy les tengo a una invitada especial directamente desde Colombia y ella es Natalia. Hola. Bienvenida, Natalia. Gracias. Ella es una chica que está aquí viviendo desde hace 10 meses y medio. 10 meses. Está aquí por intercambio y tiene 17 años. Por lo tanto, nos va a estar hablando de cómo ha sido su experiencia viviendo aquí por intercambio, cómo logró venirse por intercambio, cómo pueden hacer ustedes para también venirse por intercambio y todo lo respecto a esto. Así que bueno, vamos a hacerle todas las preguntas necesarias para que ustedes se informen de todo. Gracias, Natalia, una vez más. Bueno, a ver. Yo les voy a contar un poquito al principio para que sepan qué es lo que estoy haciendo acá y cómo llegué. Ok. Pues lo primero es que yo vine con una organización que se llama Rotary, que es mundial, está por todo el mundo. Ok. Y tú puedes ir a muchos destinos, muchísimos. En Europa está Italia, Suiza, Austria, wow. Alemania y bueno, muchos más. Ok, ok. ¿Y tú escogiste aquí Austria? Porque sí, yo escogí tres opciones. Okay. Fue Alemania, Austria y Brasil, porque quería aprender portugués. Pero ok, bueno. Ok. ¿Y al final cómo lograste escoger acá o ellos te seleccionaron para venirte aquí o cómo? Tú tienes que hacer un examen de primeras de cuánto sabes acerca de tu país, pues porque obviamente no dejan ir a cualquier persona de intercambio. Ok. Y depende cuánto saques en el puntaje, pues tú puedes elegir o no. En mi caso, yo tuve que dar tres opciones y me eligieron la primera opción, que fue Austria. Ok, ok. ¿Y tú te viniste con el Club Rotary? O sea, con un proyecto del Club Rotary que debes tener cierta edad para venirte. Sí, desde los 16 hasta los 19 máximo. Okay. Si tienes 19, es muy probable, o sea, es muy poco probable que no te dejen venir, pero pues hay casos. Okay. ¿Pero por qué crees que a las personas ya más mayores no les permitan usar el proyecto del Club Rotary? Porque es un intercambio cultural para aprender idioma y uno va al colegio, o sea, uno va a los gimnasios, a los colegios. Okay. Y pues no es tan fácil que en un colegio en el exterior te dejen entrar con 19 años. Ah, porque es que tú vienes de Colombia aquí a estudiar en un colegio. Sí. ¿Y en ese colegio hablas en qué idioma? Acá en Viena. Acá yo hablo inglés. Okay. No, pues, o sea, mi colegio es alemán e inglés, es bilingüe. Okay. Pero tú puedes escoger clase o alemán o clase inglés. ¿Y qué pasa para alguien que se quiere venir con ese proyecto pero no habla inglés ni alemán? ¿No puede postularse? Sí, sí puede, pero tiene que ser un curso antes de venirse del alemán, o sea, del alemán. Okay. Porque es acá. Okay. ¿Hasta qué nivel te piden de alemán en Colombia? ¿No sabes? A1, A2, solo para venir acá. Ok, buenísimo. Es como en la universidad que necesitas tener el A2 como mínimo para poderte venir. Sí. Entonces no es tanto lo que piden en alemán. Sí, no es mucho. Sí, ok. ¿Y cuánto cuesta esto de postularse con el Club Rotary y todo? ¿O en Colombia estos proyectos? Yo de Colombia, para venirme aquí me costó aproximadamente 3.000 euros. Pero con todo, traía transporte incluido. Porque aquí en Viena uno tiene el U-Bahn, el Schnellbahn y el Straßenbahn. Tengo todo cubierto para... Con la tarjeta. Austria. Sí, como que ni de Austria, bueno, una parte de Viena. Sí, en una franja, en un área de Viena donde los menores de cierta edad tienen acceso a que si compran una tarjeta del transporte público pueden viajar dentro de Viena y en las adyacencias, pues. Sí. Entonces está súper bien. Sí, nos dan ese tiquete, nos dan hospedaje, o sea, por durante todo un año. Wow. Comida, alimentación. ¿Y vivienda? Vivienda, todo, nos dan todo, como si tú estuvieras en tu casa, pero aquí mismo. Okay. Y obviamente con otros papás, porque la idea del intercambio es intercambiar sus hijos. Entonces, mis anfitriones, ajá. Sí, mis papás anfitriones mandaron su hijo a otro lugar del mundo, creo que fue a Australia, si no estoy mal. Y entonces ellos tienen un grupo, o sea, un cupo para una... Para recibir a alguien. De cualquier otro lugar del mundo. Y ahí yo me metí. Ok, eso es literalmente un intercambio. Ellos mandan a su hijo, pero reciben a alguien también. Sí. Y entonces te postulas con el Club Rotary, en este caso, porque también hay otras instituciones en varios países, pues, donde puedes usar proyectos. Así. Sí, hay otras como tipo AFS. Hay muchísimas, pueden investigar. Okay. Bueno, al venir acá, cuando yo llegué me tocó sacar la visa estudiantil, chulerín. ¿La sacaste aquí, no en Colombia? No, aquí. ¿Y entras
¿Entraste como turista? Entré con un permiso de Rotary que decía que yo venía a hacer un intercambio. O sea, Rotary me la firmó para que yo pudiera entrar acá para hacer un intercambio que tuviera plazo de un mes para sacar la visa. Ok. ¿Tú no hiciste ningún trámite en la embajada de Austria en Colombia antes de venir? Sí, me tocó llamar para... Okay. Creo que fue para demostrar que yo sí iba para estudiar, que sí estaba con Rotary. Okay. Pero todo me salió perfecto. O sea, Rotary, cuando ellos escuchan el nombre Rotary, como que a uno se le abren las puertas para todo sí, lado. Sí, ok. Qué bueno saber eso, porque realmente, lo que veo, yo a ella la estoy conociendo también y no sabía de todo este proyecto que tiene el Club Rotary y todo eso, toda esta posibilidad. Y es totalmente diferente a venir como estudiante regular en la universidad, pues la visa ya es diferente, sí. Ya ustedes saben los otros videos. Pero, ok. Y entonces tú vives con una familia, todo normal, durante un año estás ahí fija, no te botan, no tienes que buscar otro alquiler al tiempo, nada. No, normalmente tienen 3 cambios de familia en Rotary. Ok. Para pues cambiar el ambiente, si no te gusta una familia, que no es muy probable, pero puede que pase, tú tengas otros 2 respaldos que la puedes cambiar así de rápido. Igual, si te gusta mucho, igual van a cambiar. Porque, sí, en todo el lugar del mundo cambian 3 veces de familia. Para okay. cambiar el ambiente, para cambiar todo, para que si una familia no te está hablando en alemán, en mi caso, mi primera familia no me habló en alemán, me habló en inglés. Ok. Mi segunda familia sí me habló en alemán y mi tercera me está exigiendo total, pues porque ya se me acaba el intercambio, hablar alemán. Ok. Sí. Todo un reto. Y tú tienes 17 años, ¿qué tal ha sido como tu experiencia vivir aquí siendo menor de edad, sin tus papás? Sí. ¿Tú habías vivido sola antes? Nunca. Nunca había vivido sola, esta fue la primera experiencia. Okay. Lo primero que me dio duro fue, obviamente, Navidad, Año Nuevo, mi cumpleaños. ¿Cuándo llegaste aquí? En agosto 14. Pero hay una cosa que hace Rotary aquí, que cuando uno llega a un curso de alemán por 2 semanas con todos los intercambistas que vienen a Austria. Entonces ahí uno se conoce a todos, o sea, uno conoce a todos, el grupo de intercambistas, aprendes alemán. Bueno, yo no aprendí nada, pero aprendes alemán, se supone. Okay. Me hicieron un examen antes para ver en qué curso quedaba. Yo quedé en el más bajito porque no sabía nada. Ok. Y bueno. Y ahí haces amigos y tal. Y sí, hacemos amigos con los de Viena. Entonces tenemos un grupo en WhatsApp y salimos. Digamos, ahorita estaba con ellos antes de venir contigo. Qué cool. Y ahora cuando se termina este año, ¿a ti te toca regresar a tu país? Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso para alguien que ya hizo este proyecto, este intercambio? Tú, con Rotary, puedes ser Rotex, que son las personas que se vuelven de intercambio a todo el mundo y van a su país natal después y se vuelven Rotex. Y tú puedes ayudar a los intercambistas a acoplarse en la ciudad, o sea, en tu país. Después de Rotex puedes estar en Rotary International, que también puedes organizar intercambios para muchas personas. Obviamente no sé si te pagan, sinceramente, porque Rotary es una organización que ayuda, digamos, la plata que nosotros estamos invirtiendo para el intercambio se va para fundaciones, se va para... Digamos, ellos están acabando, Rotary International está acabando la polio, es una enfermedad. Wow. De todo el mundo. Entonces ese dinero lo usan para otras cosas. Para buenas cosas. Sí. Y me parece súper bien porque no es tanto dinero, 3.000 euros para que te cubre todo aquí es poco porque o sea, aquí para sacar la visa estudiante te piden 13.000 euros, 6.000 euros dependiendo de la edad que tengas y si te piden 3.000 con todo incluido realmente es una ayuda pues. Y aparte de eso también, digamos, al final hacen un Eurotour, entonces tú con todos los de Austria te vas a conocer muchos lugares de Europa. Yo fui a Alemania, República Checa, a Francia, a Italia y a Mónaco. Y alrededor del año no solo te quedas en Viena, sino también vas a... Yo fui a Salzburg, a Salzburgo, a Linz, y a muchas partes más. Ok, y vas conociendo un poco de Europa y de Austria. De Austria, sí. Te muestran todo exactamente de la cultura y del idioma de Austria. Porque sinceramente en Viena hablan alemán más parecido al de Alemania, pero en otros lugares hablan... dialecto de Austria, entonces es más complicado, mucho. Pero es para conocer la cultura. Sí, tal cual. Y a ver, ¿y qué tal ha sido como tu interacción con los chicos en el colegio? Ellos aquí que me han dicho que, bueno, obviamente es totalmente diferente. ¿Cómo ha sido con el idioma para hablar con ellos? Bueno, yo sé que a los de Latinoamérica siempre nos decían, ay, que los chinos siempre llega el profesor, se paran y se sientan. Bueno, acá sí, bueno. Okay. Acá todo el mundo se... Bueno, yo estoy en uno de los mejores colegios de Austria, Rotary me lo dio. De hecho, tienen uniforme.
Ajá. Pero les muestro. O sea, tienen un uniforme y toda la cosa. Mira. El suéter es de ahí, ¿ok? Sí. Gimnasio, un saco. Y tienen camiseta y todo. Y hay de diferentes colores. Esto me lo dio mi host family, yo no lo hubiera elegido. Entonces, digamos, yo entré al colegio y lo primero que me sorprendió fue que todo el mundo estaba muy callado en las clases en Colombia. Sí. Todo el mundo, o sea, haciendo recocha. Sí. Aquí todo el mundo callado, escuchando, tomando notas. Acá las exposiciones son muy fáciles en sí porque puedes tener un papel. Pero te llegas a equivocar en la gramática, si sea en alemán, y te bajan la nota. Es muy estricto, es extremadamente estricto. Hay exámenes cada 2 semanas por cada materia. Wow, te van evaluando todo entonces. Sí, Rotary no pide notas del colegio, pero pues tú si quieres hacer tu año escolar acá y llegar a tu país ya o terminando el colegio o como si hubieras estudiado un año más en el extranjero, pues sí, sería bueno que tuvieras buenas notas. Claro, claro. O sea, ¿y lo que hiciste aquí te lo validan en tu país o no? Pues es que sinceramente yo me quedan 4 años de colegio, 4 meses de colegio, no es nada. Entonces no me lo valen, pero igual tengo un papel, un certificado que dice que yo estuve allá 1 año estudiando. Ok, y ya la experiencia de eso, de aprender alemán, estar en otro país, la experiencia la cultura, de la comida. La comida acá no me gustó. Sí, el schnitzel, aquí hay un pollo que es un pollo empanizado. Es cerdo. Sí, es cerdo o pavo empanizado. Ajá. Con papas, a mí no me gusta. Hay varios platos típicos. Sí, aquí. Sí. Pero sinceramente, nosotros nada comparado. Tenemos las mejores comidas en Latinoamérica. Ajá, nada comparado con Latinoamérica. Sí. Ay, no. De verdad que cualquier cosa que ustedes quieran preguntarle, te pueden comunicar en tu Instagram. Sí, mi Instagram es. Te lo voy a dejar. Bueno, pero dilo. @natu.gaitan. Ahí está. Ok, natu.gaitan. Yo voy a escribírselo abajo para que ustedes puedan preguntarle cualquier cosa. Recuerden que esto es para jóvenes entre 17 a 19 años. Sí. Y bueno, Rotary es un club que está a nivel mundial. Ustedes tienen que comunicarse con el club de su ciudad y ver. Cabe destacar que no nos están pagando por esto ni nada. No. Esto salió súper espontáneo. Sí. Pero la idea es para comunicarles un poquito. Sí, porque es que escribo mucho. Yes, hay becas, hay no sé qué, ¿cómo hago para irme? Y bueno, aquí tienen una opción. Los que están jóvenes, que todavía tienen esta posibilidad, aprovechenla, de verdad, que vale la pena. Y bueno, ¿qué más podríamos decir por último como para que se informen? A ver, ¿ellos te pagan tu pasaje? No, eso yo sí lo pagué, el pasaje. Okay. Pero a los intercambistas esas cosas sí no la dejen. Nos dan 100 euros todos los meses. Ah. O sea, con la plata de los 300 que dimos, nos dan 100 euros cada mes. O sea, de los 3.000 que dieron. Eso, 3.000, perdón. Sí. De los 3.000 que dimos, nos dan 100 cada mes. ¿Qué tal? Muy bueno. Eso está súper bien. Pero aparte, tu familia te puede enviar dinero y todo. Mi familia, sí, me manda dinero. Y los de acá, mi host family a veces me da dinero. Les digo, ay, voy a salir con mis amigos y me dan plata. Ah, ¿y tú compras mercado en la casa? No, ellos compran ellos mercado. Sí, ellos dan la comida. Ellos te tienen que dar a ti toda la comida. Y si tienes algún problema, Rotary tiene consoler y yo. Tu consoler es tu consejera. Y tu yo es como el que te ayuda a manejar todas tus cosas del intercambio. Ajá. ¡Qué cool! Sí, está súper interesante toda esta info. Métanse en las páginas oficiales, de acuerdo a su país. De Colombia me escribe casi que el 90% de los suscriptores son de Colombia, así que esta info seguro les va a servir. Sí. Y cualquier cosa, bueno, ya saben, se pueden comunicar con ella. Y nada, espero que les sirva mucho este video, de verdad, gracias. De nada, gracias por invitarme también. No, vale. Ella me escribió en Instagram, estuvimos hablando por Instagram, mejor dicho, y fue que dijimos, vamos a grabar un video, pero yo tampoco la conocía, yo la estoy conociendo con ustedes aquí tal cual. Sí, y, la primera vez que nos vemos. Sí, antes que te vayas. Ya. Sí, ya, me voy en 20 días. O sea, gracias a Dios la agarramos justico para que nos cuente todo. Total, sí. Gracias, de verdad, gracias. Un placer tenerte aquí, de verdad. Ay, de verdad. Nos vemos entonces a un próximo video. Sí, cualquier cosa, les voy a dejar hasta el email de ella, capaz para que también puedan escribirle. Y bueno, nos vemos. Gracias, chao. Chaito.